Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de bioestadística que estoy impartiendo para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Entonces, estábamos viendo la vez pasada o repasando algunas cosas de estadística inferencial, digo, de estadística descriptiva, y entonces hablábamos de medidas de localización y medidas de dispersión. Entonces, ahora quisiera ver, pues, qué pasa si tenemos, digamos, una colección de datos que ya fue analizada de alguna manera, al menos descrita usando alguna de estas o varias de estas métricas. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos unos datos que son parecidos? O si creamos unos nuevos datos transformando estos originales, ¿no? ¿Qué pasa con las métricas que tenemos para localización y dispersión? Entonces, vamos un poco a ver esa parte. Vámonos al pizarrón y continuamos. Entonces, otra vez tenemos aquí un conjunto de datos, ¿no? Vamos a llamarle X mayúscula al conjunto del X1. O sea, estas son observaciones de alguna cosa, de alguna variable, ¿no? O sea, tenemos N observaciones distintas de una variable. Y luego vamos a tener otros dos, pero ahorita vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Las Ys, que van así, y las zetas, que también todas son exactamente el mismo número de observaciones. ¿Cuál va a ser el asunto aquí? ¿A qué vamos a estar jugando? Pues cada una de las Ys is va a ser la X correspondiente más una constante, y cada una de las zetas is va a ser la X correspondiente multiplicada por una constante. C y A, constantes reales, digamos. Constantes reales, aunque lo más probable es que, visto de esta forma, la A sea un factor de escala, y la C simplemente representa acá un corrimiento de los datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que sí vamos a pedir es que la A sea distinta de 0, ¿no? Entonces, quiero ver qué pasa con las métricas, ¿no? Entonces, en el caso de localización, primero vamos a ver qué pasa con la media aritmética. Entonces, nomás para acordarnos, la X con barra, pues la medíamos como simplemente el promedio aritmético de las observaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero medir el promedio aritmético de las XIs con un corrimiento, esto es 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de las Ys is, y estas Ys is son quedamos que X is más alguna constante, ¿no?
Entonces, estamos sumando estos términos. Y entonces esta suma de dos términos la podemos separar en dos. Tenemos 1 sobre n que multiplica a, por un lado, la suma desde que i vale 1 hasta n de las x's i's, más la suma desde que i vale 1 hasta n de las de c, ¿no? Pero la c no depende de la n. Entonces lo que vamos a tener aquí es 1 sobre n que multiplica a la suma esta, más n veces c. Luego esto es igual a 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de las x y's, más n sobre n, ¿no? Tenemos n sobre n por c sobre n. Las n van a verse se van a ver al mago. Y esta cosa de aquí, pues es el promedio de las x. Entonces, si yo tengo una, unas observaciones que son como un corrimiento de otras, la media aritmética se va a ver como un corrimiento de la media aritmética de las originales. ¿Qué pasa con un escalamiento? ¿No? ¿Qué pasa con la z? Promedio, es 1 sobre n de las zetas is, y las zetas is son a por x y desde que i vale 1 hasta n, pero esta a es común a todos los términos, entonces podemos sacarla de la suma. Tenemos a por 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de las x y, que no es otra cosa que a multiplicado por el promedio. Entonces, si yo tengo unas observaciones que son escalamiento de otras, el promedio se calcula con el escalamiento correspondiente, ¿no? Es decir, con el mismo factor de escala. Vale. ¿Qué pasa con la moda? Entonces, para la moda, ¿qué es lo que necesitamos calcular? ¿No? Hay que acordarse, la moda de la X pues es el máximo de las frecuencias ¿no? Sobre todas las Y's, donde esta FY es la frecuencia de la XY, ¿no? Entonces, el máximo, de la XY máxima sobre las frecuencias, ¿no? Es decir, la XY que corresponde con el máximo de las frecuencias. Ahora, vamos a suponer acá que XK es de entrada que la X tiene una sola moda y que XK es la moda de las observaciones X, ¿no? De los datos X. ¿Qué va a pasar con las Y's? ¿Quién es la moda de estas? Pues va a ser el máximo sobre las frecuencias, digamos sobre las frecuencias de las Y's is, la Y correspondiente, ¿no? Pero las Y's is, ¿no? Este es el máximo sobre las frecuencias
de las yes is, de las x is más c. Entonces, como es la misma c para todas, realmente no le está haciendo nada a la frecuencia, y la frecuencia va a corresponder con el máximo sobre las frecuencias de las x is de las x is, ¿no? Entonces, esta cosa es la moda de las x. Lo mismo, la moda de las zetas, por un argumento equivalente, es la moda de la x, ¿no? Esa no cambia con ninguna de las cosas que hagamos. De hecho, si tuviéramos una w, que las w's is fueran una combinación de estas dos cosas, ¿no? AX más una constante. Estas tampoco alteran la frecuencia, ¿no? Entonces, la moda es invariante bajo cualquiera de estas transformaciones, que bien podemos llamarles transformaciones lineales. Vale. ¿Qué pasa con la mediana? Llamémosle y gorro a la mediana. Supongamos que la x con gorro, que es la mediana de las x, es pues una xk, ¿no? Entonces, esta, ¿quién va a ser? Pues es la mediana de las cosas del estilo x más c, ¿no? Es, digamos, x más c con gorro. Pero esta c, ¿qué le va a hacer a esto? Bueno, todos los términos son x y más c, entonces esto no altera la mediana, ¿no? Va a ser x con gorro más c, que es la xk más c, ¿no? Que es la yk. Entonces, si la mediana estaba en el késimo elemento, pues va a ser también en el késimo. Lo mismo para la z con gorro es a por z por x, perdón, con gorro. Esto es a por la x gorro, que es a xk, que es zk, ¿no? Corresponde el mismo índice en las dos, ¿no? Entonces, son las tres de localización que habíamos dado, y de esa manera es como se ven afectadas, ¿no? Bastante directo. Ahora, ¿qué pasa con las de dispersión? Empezamos con la varianza, ¿no? Entonces, la varianza que nos dice... digamos, la varianza de las x, pues es 1 sobre n por la suma de los x is menos x promedio al cuadrado, ¿no? Con y corriendo desde 1 hasta n. La varianza de la y va a ser 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de y i menos y promedio, y esto es la diferencia entre x i más c y el promedio, quedamos que era al cuadrado, perdón, que el promedio quedamos que era x promedio más la misma c. Y esto al cuadrado. Ahora, esta diferencia, cuando la desarrollamos, nos queda xi más c menos x gorro menos c, todo al cuadrado. Las dos c se van a ir a ver al mago. Y nos queda 1 sobre n por la suma desde que i vale 1 hasta n de xi y menos x promedio al cuadrado, que era
la varianza de la X. ¿Qué pasa con la Z? Este es 1 sobre n, la suma de zi menos z con gorro al cuadrado, que es 1 sobre n, la suma desde que uno va, desde que i vale 1 hasta n, de a por xi menos a por x promedio al cuadrado. Esto de aquí lo puedo reescribir como este término de acá, a cuadrado por xi menos x corro al cuadrado, ¿no? Esta a cuadrada la puedo sacar de la suma y nos queda, porque aparece en cada uno de los términos de la suma, y tenemos esta cosa de aquí que ya es la varianza original, ¿no? Es decir, es a cuadrada por la varianza de la X. Ahora, ¿qué pasa con la desviación estándar? Entonces, la desviación estándar de la X es la raíz de esta, ¿no? Es decir, la raíz de 1 sobre n por la suma de bla, ¿no? X promedio al cuadrado con i que corre desde 1 hasta n. Ok, entonces la de la y es 1 sobre n. Bueno, ya calculamos esta, ¿no? Entonces, esta, ¿quién es? Es este, la misma que la de la X, ¿no? Entonces, esta es la raíz de la S cuadrada de la Y, que es la misma S cuadrada, pero de la X, que es S de X. Se acabó. ¿Qué pasa con la Z? Esto es raíz de S cuadrada de Z, que es raíz de A cuadrada por S cuadrada de X, que es A en valor absoluto por la S de X, ¿no? Entonces, en el caso de los corrimientos, ni la desviación estándar ni la varianza las distinguen, ¿no? O sea, da lo mismo, es la misma dispersión en ese sentido de la desviación estándar y en ese sentido de la varianza, es la misma para los originales y para los transformados en el caso de un corrimiento. En el caso de un escalamiento, ahí sí tenemos una diferencia que va de depender del factor de escala, ¿no? Ok. Luego, la desviación media. No, ¿cómo era? Desviación media de X es la 1 sobre n de la suma desde que i vale 1 hasta n de el valor absoluto de xi menos x promedio, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso de nuestras variables transformadas? En el caso de la y, la desviación media de la y es 1 sobre n, la suma desde que i vale 1 hasta n de la yi menos la y gorro, que es xi más c menos x gorro menos c. Las c se van a ver al mago y me queda
1 sobre n, la suma desde que i vale 1 hasta n, de xi menos x con gorro, que es el promedio y que es la desviación media de la x. ¿Qué pasa con el escalamiento? Esto es la suma desde que i vale 1 hasta n de los valores absolutos de las diferencias de axi menos ax con gorro. Esto es el valor absoluto de a por esta suma, que es la desviación media de las x, ¿no? Es a por dm de x. Y finalmente el coeficiente de variación. El coeficiente de variación vamos a tener en el caso de la x, este sx sobre x con barra. En el caso de la y, vamos a tener la sy sobre y barra. Esta era la misma que la sx, y esta de acá es x barra más la constante, que ahí va a depender de la constante, ¿no? Suponiendo que x constante más c sea mayor que x, entonces este término de aquí, que es cb de y, es más chiquito que el cb de la x. En el otro caso, pues pasa al revés, ¿no? Pero entonces sí hay una diferencia entre una y otra. En el caso del escalamiento, vamos a tener s de z sobre x barra. La s es el valor absoluto de a por la x, por la sx. Y abajo vamos a tener a por la x barra. Y esto va a depender de la a, ¿no? Esto va a ser bien la misma de la x, ¿no? Es esta sobre esta, por algo que es, si la a es positivo, entonces esto es a sobre a, es 1, ¿no? Si la a es positiva, que en un escalamiento estándar, pues eso es lo que tendríamos, y si no, es menos el coeficiente de variación de la x, si por alguna razón la A la elegimos menor que 0, ¿no? O resulta ser menor que 0. Entonces, ya ahí vemos un patrón, ¿no? En el caso de las medidas de localización, el corrimiento y la escala se ven distintos, ¿no? En los dos casos, ¿no? En la mediana, en la moda, ¿no? En la moda tenemos también acá el corrimiento y la escala, ¿no? En el caso del aquí está la mediana. En el caso de la dispersión, el corrimiento es indistinguible, ¿no? Está igual de disperso que los demás, pero el escalamiento sí cambia la dispersión o la manera en que medimos la dispersión. En el caso de la desviación estándar, bueno, perdón, en el caso de la varianza, para el escalamiento
tenemos este término positivo, ¿no? Siempre es positivo. De hecho, en todos los casos vamos a tener un escalamiento positivo de las distintas formas de medir la dispersión, ¿no? En el primer caso de la varianza, si la A en valor absoluto es mayor que 1, entonces los datos van a estar más dispersos, los datos transformados. En el caso en que la A es más chiquita que 1, van a estar más pegados. Entonces sí cambia cómo medimos la dispersión. Lo mismo, una cosa parecida para la desviación estándar y para la desviación media. Con el coeficiente de variación, ahí sí, pues es más o menos lo mismo con los dos, ¿no? Nada más que si por alguna razón la constante esta es menor que 0, pues el coeficiente de variación es negativo, ¿no? Es lo único que nos dice. Bueno. Bien, entonces por aquí podríamos empezar a parar en la sesión de hoy. Y bueno, tenemos que empezar a hablar y después de hablar de un poco sobre frecuencias, vamos a empezar a hacer un repaso rápido de teoría de la probabilidad. Para ir hacia problemas de donde relacionamos los conceptos estadísticos con los conceptos de probabilidad, ¿no? Entonces le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.